Hoy les ofrecemos Más vale pájaro en mano. ¡Hola, Stallone! Deja todo eso. Quiero mostrarte un nuevo truco. Ahora no puedo, Orco. Debo terminar mi trabajo antes de que vuelva Melazca. Por favor, aún tienes mucho tiempo. No, debo terminar primero esto. Así se lo prometí a Melazca. Entonces te ayudaré y verás un poco de mi magia. Limpiaremos esto en solo un instante. Escucha mi orden, Escobita. Desempolva toda la salita. Ten cuidado, Orco. Creo que va demasiado rápido. ¡Detente, escoba! ¡Te lo ordeno! ¡No, a mí no! ¡No! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Deténla! ¡Al fin! ¿Y ahora qué voy a hacer? Melazca se va a disgustar conmigo. Yo la arreglaré. No, Orco, por favor, no más trucos. ¿Qué es esto? Estaba dentro de la estatua. Es un mapa. Pero no le entiendo. Nunca antes había visto ese lenguaje. Parece importante. Mostrémoselo a Adam. Es cierto, parece importante. No puedo traducirlo, pero yo sé quién puede. Melazca. ¿Melazca? No, por favor. Yo quisiera saber su significado antes de que vuelva Melazca. Te entiendo, Stallone. Veamos qué nos puede decir Sorceress. Bien. Justo cuando me estaba preparando para una deliciosa siesta. Oh, veo salir una nave de rescate. ¡Más cerca, Bobo! Ya lo oí, maestro. ¡Más cerca, Bobo! ¡Ya lo oí! ¡No tiene que repetírmelo! ¡Más cerca, Bobo! ¡Ya lo oí, maestro! ¡Ese no fui yo! ¿Crees que soy un asno? ¿Crees que soy un asno? Sí, maestro. Digo, no, maestro. ¡Silencio! Sigue a la nave de rescate. Mantén callada esa cosa, bestia peluda, o te convertiré en roca y a ese perico lo tiraré por la borda. ¡Silencio, boca de pato! ¡Silencio, cara peluda! Bien, pronto llegaremos. ¡Oh, no! Olvidé decirle a Melazca a dónde iba. Descuida, seguramente Tila le dirá dónde estamos. Eso espero, porque se va a disgustar mucho conmigo por lo de la estatua. ¡Oh, no! ¡Mi preciosa estatua rota, deshecha! No se puede confiar en ese muchacho. ¡Qué desastre! Voy a tener que hablar seriamente con él, si puedo encontrarlo. Fue con Adam y Orco al castillo Grayskull. Encontraron un mapa dentro de la estatua que Orco rompió. ¿Orco la rompió? ¿Y por qué no quisieron esperarme? Debo ir al castillo Grayskull de inmediato. Iré contigo. Tal vez tarde un poco, Adam. Este lenguaje es muy antiguo y debo buscar un libro especial para lograr traducirlo. Tómese su tiempo, Sorceress. ¡Oh, sí! ¡Tómese su tiempo! Yo voy a dormir una siesta. Quiero saber qué está pasando ahí, hombre bestia. ¿Puedes comunicarte con esa escamosa mascota tuya? Por supuesto, maestro. No soy el rey de las bestias por nada. Se me ocurre un plan. Meteré a ese avechucho al castillo para que escuche la conversación. Todo lo que escuche tu mascota lo oirás tú también. Métete en el castillo y mantén la boca cerrada. Y mantén la boca cerrada. ¡Holly! ¡Holly! ¿Qué es eso? Oh. ¡Holly! ¡Holly! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡No! Mira, Adam. Le simpatizaste, Stallone. Creo que es muy gracioso. Holly, Holly. Creo que te llamaré Holly. Ya lo tengo. Dice, siga el mapa a través de las cuevas del viento hasta el templo del lobo. ¿Qué más está diciendo? ¡Adelante!
Dentro de la estatua del lobo está escondido el antiguo libro de hechizos. ¡Ah! ¡El antiguo libro de hechizos debe ser mío! ¡Prepara la nave, Trapjaw! ¡Vamos, hombre bestia! ¡Robaremos ese mapa! Nada de lo dicho saldrá de este cuarto. El libro está guardado en una caja dentro de la estatua. Para abrir esa caja, deberán repetir las palabras secretas. Eterva o Mases. Tráeme ese libro, Adam. Si cae en manos indebidas, toda Eternia estará en peligro. ¡Descuida, sorceres! ¡Nadie más sabe de esto! ¿Las cuevas del viento? ¡Qué horror! Creo que eso me dará miedo. Todo te da miedo a ti, Gringer. Hay dos cosas a las que no les temo. Comer y dormir. Tenemos mala compañía. ¡Skeletor! ¿Por qué no me quedé en casa? Ajuste sus cinturones. Esto se pondrá difícil. ¡Los tenemos cerca! ¡Obliguémoslos a aterrizar! ¡Dispárale a su turbina! ¡Sujétense! ¡Trataré de perderlos! ¡Sujétate, Holly! ¡Ay! 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 ¡Qué torpe eres! ¡Ponte el cinturón de seguridad! ¡Sujétense! ¡Los hemos perdido! ¿Dónde están, jefe? ¡Pero qué incompetente eres! La próxima vez yo volaré, tú caminarás. ¡Ve a las cuevas del viento! ¡Ahí los atraparé! ¡Cielos! ¡Eso es volar, Adam! Creo que los engañamos esta vez, Orko. ¿Ya puedo mirar, Adam? Creo que sí, Gringer. ¡Ay, qué bueno que terminó este martirio! ¿Qué hacía aquí, Skeletor? ¿Quién sabe? Pero no creo que vuelva a molestarnos después de eso. No hay forma de que sepa a dónde vamos. No sabe nada del mapa. Al menos sabíamos del mapa. Cuando llegue aquí, les tendremos lista una sorpresa. ¿Verdad, tú, hombre de peluche? ¡Ay, Adam! Está muy oscuro. Yo no entro. Yo lo arreglaré. Cueva oscura, me das patatús. Quiero que pongas un poco de luz. ¡Ay! No resultó mi magia otra vez. ¡Listo! Andando, ¿tienes el mapa, Stallone? Aquí en mi bolsillo. Está totalmente a salvo. El chico tiene el mapa en su bolsillo. ¡Excelente! Adam ha ido a las cuevas del viento a recuperar el antiguo libro de hechizos. Yo también debo estudiarlo. Tienen que traerme ese libro. Es muy importante evitar que caiga en manos de Skeletor. ¿Por qué no van en busca de Adam? Yo sé que él apreciará la ayuda. ¡Claro! Vámonos, Tila. Tengo que decirle un par de cosas a ese niño Stanton. ¡Jefe! ¡Viene alguien! ¡Les daremos una cálida bienvenida! No te me separes, Alaska. ¡Skeletor! ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que tú, jovencita. Estoy buscando cierto libro. ¿Cómo se enteró? Debo confesar que todo se lo debo a su joven amigo Stallone. Lo sabía. Sabía que no se podía confiar en ese niño. ¿Saber tú? Trapjaw, haz compañía a nuestros huéspedes mientras voy por el mapa. Si intentan algo... No querrán. Aquí debemos ir hacia la izquierda. Están dando vuelta a la izquierda. Debemos llegar al libro antes que ellos. Tenemos que salir de aquí. Distráelo mientras yo trato de cortar la red. De acuerdo. Pensaré en un plan que sea efectivo. ¡Está prohibido hablar!
¡No! ¡No! ¡Fuego! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Me da miedo el fuego! ¡Apágalo, por favor! Está bien, voy a apagarlo. ¡Deprisa! ¡Me da miedo el fuego! ¡Apágalo! Gracias, Trap Joe. ¡Ahí te va eso, Tila! Eso lo detendrá un buen rato. Oh, a Skeletor no le va a gustar nada esto. Ahora tenemos que encontrar al traidor de Stanlon. ¡Corre! Yo no puedo creer que Stanlon nos haya traicionado. Yo tampoco lo creía. ¡Finger, ven acá! ¡Ay, Adam! ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¡Quédate ahí, Kringer! ¡Por el poder de Grayskull! Gracias, He-Man. Necesitaba eso. Ahora a trabajar. Ha llegado el momento de exterminar a cierta plaga, Batucat. ¡Cielos, es He-Man! ¿Quieren recibirme con un abrazo? ¡Oh, qué efusividad! Veamos si a ti te gustan los abrazos. Ahora sabes lo que se siente. Tranquilo, Holly. ¡Ah! ¡Fíjate por dónde caminas, niño! ¡Skeletor! ¡He-Man! ¡Skeletor tiene a Stanton! ¡Skeletor y el hombre bestia! Ya veo por qué hay tantos bichos en estas cuevas. ¡Ah! Eso los detendrá por unos minutos. El tiempo suficiente para hallar lo que buscamos. Será mejor que me dejes ir, Skeletor. He-Man es mi amigo. Y la magia de Orco... ¡Silencio, niño bobo! ¡Dame ese mapa! ¿Cuál mapa? ¡Este mapa! Ah, veo justamente cómo llegar. ¡Sígueme, hombre bestia! ¡Y trae al muchacho! ¡No hables! ¡No intentes nada arriesgado! ¡Silencio, peludo! ¡Holly! ¡Puedes hablar como Skeletor! ¡No soy el rey de las bestias por nada! Y como el hombre bestia. Ya te dije que no hablaras, estúpido pajarraco. Ya hiciste tu trabajo. Ya tenemos el mapa. Ya no te necesitamos para nada. Nada de lo que digamos debe salir de este cuarto. Fuiste tú, Holly. Tú les revelaste todo. Así es. Este avechucho nos lo dijo todo. ¡Ja! Ahora dejen de hablar y síganme. Bien, Orco. ¿Tienes alguna idea? No. ¿Tienes alguna? Bueno, probemos con un poco de velocidad. Oh, no, un derrumbe. No podremos seguir adelante. No lo puedo creer. Pero sí, aguarda. ¿Qué es eso? ¡He-Man! Tila, qué bueno que vinieron. ¿Han visto a Stanlon? Fue capturado por Skeletor. ¿Capturado? ¡Ja! Nos traicionó con Skeletor. Es su aliado. No puedo creerlo. Yo tampoco. Skeletor en persona nos lo dijo. Skeletor no es el hombre más honesto de Eternia. Por lo pronto debemos llegar al libro de hechizos antes que él. Yo memoricé el mapa, He-Man. Guíanos. Y rápido. El libro tiene que estar por aquí. Dentro de la estatua, tal vez. ¡Atrás! ¡Detén, hombre bestia! No puedo. ¡Ay!
¡Vaya susto! Ahora tenemos que encontrar ese libro. Tienen que traerme ese libro. Si cae en manos indebidas, toda Eternia estará en peligro. El antiguo libro de hechizos. Debemos llevárnoslo. ¡Ah! ¡No se puede! Deben repetir las palabras secretas. ¡Las olvidé! ¿Qué tal? Ábrete, Sésamo, o mejor, ábrete el libro. ¡Qué bobo! ¿Cómo pudo olvidar las palabras? Eterva, Omases. ¡Lo lograste, Holly! ¡No tan rápido! ¡Apártense! ¡El libro es mío! ¡No! ¡Yo no hice nada! ¡Fue Skeletor! ¿Qué te pasa, hombre bestia? ¿Un animalito que no te obedece? ¡Ayúdame, He-Man! ¡Ayúdame! ¡Haré lo que quieras! ¡Solo aleja a esta bestia de mí! ¡No puedo controlarla! ¿Pero qué te ocurre, amigo? ¿Acaso el hombre bestia no te agrada? ¡Estupendo! Ahora sí, hombre bestia. Si contestas a mis preguntas, el perrito no volverá a molestarte. ¿Dónde está Skeletor? ¿Y qué hicieron con Stanlon? Skeletor y Stanlon están en el templo. ¿Ves? Dije que no podíamos confiar en Stanlon. Está con Skeletor. Eso ya lo veremos. Llévanos al templo, hombre bestia. Ya olvidé el camino del templo. Ah, con que sí. ¿Ya oyeron eso? Se le olvidó el camino. ¡Oh! Ya me acordé, He-Man. ¡Hágase un lado! ¡No! ¡Nadie escapa de Skeletor! ¡Dame ese libro! ¡Vuela, Holly! ¡Llévatelo! ¡Toma! ¡No podrá salir! ¡Vuelve acá! ¡Haré puré de pajarraco contigo! ¡Te convertiré en pisapapeles! ¡Hola, Skeletor! ¡No te acerques, He-Man! ¡Si no puede ser mío, no será de nadie! ¡Eso ya lo veremos! ¡El consorcer es Holly! ¡Demonios, He-Man! ¡Toma esto! ¡Ay! Gracias, Stanlon. Ahora yo me haré cargo. ¡A él, amigo! Creo que es hora de retirarme. Ya nos encontraremos, He-Man. Te recibiremos como lo mereces. ¿Vieron lo que yo vi? Stanlon le ayudó a He-Man. Tal vez yo estaba equivocado. Sí, Melatka, te equivocaste con Stanlon. Nuestro amiguito Holly tiene mucho talento, pero actuaba así porque estaba bajo la influencia del hombre bestia. Enviaremos el pajarraco al castillo a escuchar. Lo que él oiga lo escucharemos nosotros. Ven, así fue como Skeletor se enteró de todo. Pero ahora Holly es libre de escoger a sus amigos. ¿Quieres regresar con el hombre bestia, Holly? ¿Pero qué creen que soy? ¡Me quedaré con ustedes! Discúlpame, Stanlon. No debí ni pensarlo. Lo lamento, Melatka. Siento mucho que la estatua se haya roto. Para empezar, no debí haber dejado que Orko me ayudara. ¿Alguien mencionó mi nombre? Les tengo un obsequio a los dos. ¿Un obsequio? ¿Es otro de tus famosos trucos, Orko? No. Ábranlo y verán. Oh, la reparaste. Gracias. No hay de qué. Pero parece que tiene un poco de polvo aquí. ¿Qué tal si la limpio? ¿Qué? No, gracias. No entiendo por qué no quieren. ¿Qué tal un nuevo truco? Tengo uno nuevo, uno que nadie ha visto. No, gracias. ¿Tú qué dices, Holly? ¿Quieres ver un truco? No, gracias. Ahora no. En la aventura de hoy vimos lo que pasa cuando tomamos una decisión sin antes saber toda la verdad. Eso es decidir con precipitación. Y todo el que hace eso suele encontrarse con que la decisión fue errónea. Eso le pasó a Melatka. Si solo hubiera... Hola, Holly. ¿Hay algo que te gustaría decir? Sí. No se precipiten. Es muy buen consejo. Y si alguien les pregunta, solo contesten que se los dijo un pajarito. Hasta la vista.